Muy buenas a todos y bienvenidos al Zascómetro, la sección de Lágrimas Progres, a través de la cual os traigo los mejores zascas de la semana. En esta ocasión comenzamos en el número 10 con la candidata a la Alcaldía de Madrid por parte del partido Más Madrid, Rita Maestre, que esta semana decía lo siguiente. Si soy alcaldesa, plantearé comprar y rehabilitar 10.000 locales comerciales vacíos y alquilarlos a precio asequible. El comercio de barrio es lo primero. Una idea que en su cabeza sonaba espectacular hasta que un chino de China llegaba para decirle lo siguiente. Nacionalizar los locales comerciales, porque bajar los impuestos para que no tengan que cerrar es muy complicado. Pasamos al número 9 con el diputado de Esquerra Republicana en el Congreso, Gabriel Rufián, que hace ya un tiempo decía lo siguiente. De cuantas mentiras cavernarias, una de las más vergonzantes para ellos en un futuro será la de que el castellano fue perseguido en Cataluña. Pues bien, abril del año 2023, las juventudes de Esquerra Republicana empapelan Lleida contra el consumo en español. Venga, un beso. Seguimos en el número 8 con el supuesto partido líder de la oposición, el Partido Popular, desde donde esta misma semana se afirmaba que si Feijóo llegaba a la Moncloa dejaría la ley del solo sí es sí como está. Una afirmación que iba a provocar esta respuesta de la cuenta oficial de Vox en Twitter. El Partido Popular ante la ley del solo sí es sí. Primero, la derogaremos. Segundo, la reformaremos casi toda. Tercero, le vamos a poner un parche inservible junto al PSOE. Cuarto, nos encanta, la mantendremos cuando gobernemos. Agradecemos que esta vez no engañen a los votantes, pero nosotros la derogaremos. Pasamos al número 7 con este tuit del secretario general de UGT y Comegamas oficial Pepe Álvarez. Hoy estoy en Toulouse en la manifestación contra la reforma de las pensiones en Francia. En Francia quieren recortar las pensiones. En España hemos subido las cotizaciones de los que más cobran con diálogo social. Todo nuestro apoyo a los sindicatos franceses. Pues bien, aquí llega Virginieque para responderla así. Francia, salario mínimo interprofesional 1.709 euros. España, salario mínimo interprofesional 1.080 euros. Francia, jubilación a los 64 años, en lucha para volver a los 62. España, jubilación de los 65 a los 67 años según los años cotizados. Francia, jornada laboral de 35 horas semanales. España, 40 horas. Más las extras no pagadas. Seguimos en el número 6 con el mamporrero de extrema izquierda Quique Peinado, que esta semana decía lo siguiente. ¿Te ha cerrado puertas el Ser Rojeras? Sí, claro. Hombre, yo creo, primero, que me cierra muchas, y lo entiendo. Luego te cierran muchas cosas en la publicidad, porque ¿quién cojones va a querer hacer publicidad conmigo? Y eso yo también lo entiendo, y ahí se gana mucha pasta. Unas lagrimitas de este infecto personaje a las que Regina Imperatrix iba a responder así. Lo dice mientras la entrevistan en la radio más escuchada de España, siendo literalmente nadie, precisamente porque es de izquierdas. Continuamos en el número 5 con la directora de cine, experta en despedir embarazadas y muy feminista, Leticia Dolera, que esta semana tuiteaba lo siguiente. ¿Me podéis decir cuáles son los privilegios sociales y políticos de ser mujer? Es para una amiga, gracias. Pues bien, aquí llegaba la juez Lady Crocs para responderle de esta manera. Pues existe una jurisdicción exclusiva para los delitos en los que ella es víctima y él victimario. Además, hay 4 delitos, coacciones, amenazas, maltrato de obra y lesiones graves, con una pena menor cuando la autora es mujer y la víctima hombre. ¡Zasca en toda la boca! Pasamos al número 4 con las palabras de Irene Montero, asegurando que las mujeres trans tienen más dificultad económica para adquirir productos menstruales. Unas palabras que iban a obtener esta respuesta por parte de la diputada de Vox, Carla Toscano. Señora ministra, ¿me puede explicar qué va a hacer una mujer trans con una compresa? Nos adentramos en nuestro podio en particular, llegando al número 3 con un tal Daniel Nobel, que esta semana tuiteaba lo siguiente. A día de hoy todavía hay gente que cree que las películas de Santiago Segura no reciben subvenciones públicas. 560.000 euros ha recibido por vacaciones de verano, y me parece estupendo que las reciba. Que os entre en la cabeza que el cine no es posible sin subvenciones. Pues bien, aquí llegaba el propio Santiago Segura para responderle de esta manera. Estimado Daniel, estoy totalmente a favor de las subvenciones, a favor de la cultura, la diversidad y riqueza de nuestro cine. Pero no hace falta mentir, la película Vacaciones de Verano no ha recibido ninguna subvención del ministerio. Me parece muy bien que pongas el candado ahora y protejas tus tweets, pero antes podrías disculparte por haber difundido información falsa, que incluso ha sido reproducida en algún medio digital, ¿no? ¡Mira aquí! Pasamos al número 2 con la exhumación de Primo de Rivera, que se llevará a cabo en los próximos días, y ante la que Izquierda Unida reaccionaba así. José Antonio, calienta que sales. Un tuit que iba a provocar que el diputado de Vox, Víctor Sánchez del Real, reaccionara de esta manera. El pelotón que lo mató lo formaban comunistas y miembros de la CNT, así que no es raro que sus asesinos reivindiquen su muerte y se regodeen sobre su cadáver 87 años después. Los asesinos confesos bajo mismos símbolos de tanta gente son necrófilos, pero suelen perder. Esto no le iba a gustar a un tal Iván, que le iba a responder de esta manera. Si tanto te gusta José Antonio, entiérrate con él. Y la respuesta del diputado de Vox no se iba a hacer esperar. Antes tendrían que matarme ustedes, como viene siendo su costumbre de décadas. ¡Oh!
Y por fin llegamos al número uno, que en esta ocasión se lo lleva Rosa Villacastín a manos de Ana Barba. La supuesta periodista tuiteaba lo siguiente esta semana. ¡Qué espanto! Hacía tiempo que no pasaba por Gran Vía. Miles de personas dando vueltas, las aceras sucias, la mayoría de quienes llevan bolsas de la tienda más barata. Que paren que me bajo. Pues bien, aquí llegaba Ana Barba para responderle así. Cuando vayáis a Primark de Gran Vía, haced el favor de llevar una bolsa de Carolina Herrera para meter vuestras compras. ¡Qué menuda imagen estamos dando, hombre, ya!